Ya lo tenemos a Pablo Galeano. Qué suerte tenerte. ¿Cómo va, Pablo? Buen día. Hola, Gustavo. ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte. ¿Por dónde arrancás la semana? Está lluviosa, húmeda. ¿Por dónde andás? Sí, está nublado. Yo no, en Capital. Ahí estás en Capital. Sí. Con paraguas. Está fresco, ¿sí? Eso dicen. Sí, salí con paraguas. Está complicada la cosa. Está horrible. Sí, está horrible, horrible. Pablo, a ver, en esta semana horrible, ¿cómo ves el panorama? Recién aquí con Raúl hablábamos de... porque acá Raúl sigue insistiendo con que él no ve absolutamente cerrada la puerta de Cristina candidata. Para mí sí, pero como el que sabe sos vos, no sé. ¿Qué opinás? Él cree que el 25 puede haber alguna novedad. Sí, eso esperan algunos. Yo creo que yo había dicho en algún momento que esto no iba a pasar. Yo creo que va en ese sentido. No por el tema de la proscripción, honestamente. No, yo creo que al igual que hizo Macri, ambos saben que los números no les dan y nadie quiere inmolarse y ir a una elección que sabe que va a perder. No, más siendo líderes de sus respectivas fuerzas, líderes indiscutidos, tanto Macri del PRO como Cristina del Frente para la Victoria, no creo que se arriesguen a capitalizar eso que tienen seguro, que es ese liderazgo interno, por perder las presidenciales, lo cual ya los dejaría totalmente fuera de juego, ¿no? A Cristina no le dan ninguna encuesta propia o no tanto como posible ganador en ningún escenario, ni siquiera compitiendo contra el propio Milei, que sería el escenario más conveniente para el Frente para la Victoria, para que en esa polarización nadie dude en votar o en blanco o por el Frente para la Victoria, ¿no? En una actitud que contradice el suicidio de la sociedad. Así que bueno, yo creo que ella sabe que no llega, y en función de esto no es por contradecir al amigo, pero me parece que no va a ocurrir. No, está muy bien. Yo creo igual que vos, pero me empezaron a surgir algunas dudas que tienen que ver justamente con esta cuestión épica que a veces le pone a las cosas el kirchnerismo, esta cuestión de los operativos clamor que han sido dejados de lado, y que tal vez ella dijo yo voy a hacer lo mejor para mi país y qué sé yo. No hablo de este 25, tal vez sí, pero esta idea a veces de relacionar, y tremendamente nada que ver, ¿no? Digo, nada más lejos, pero relacionar esta idea de proscripción o renunciamiento con aquellas de cuando no habíamos nacido. No sé, y me generó dudas respecto de, ¿viste? ¿Por qué le voy a...? Yo no le creí nunca, ¿por qué le voy a creer ahora? Digo, bueno, alguna vez sí tuve 10 minutos en los que les creí, pero digo, yo tengo mis dudas, y coincido que sería una aberración, porque en algún punto ella no se va a jugar a hacer la cara de la derrota en absoluto. Pero así todo, claro, no sé por qué dudo, no sé si tiene que ver con... No, bueno, puede ser que tengas razón, qué sé yo, esto es hacer futurología. Sí. Realmente qué es lo que van a hacer en el fuero íntimo, así como siempre lo hemos dicho, son Cristina y la máquina en su momento. Pero me parece que claramente si a vos te dan mal las elecciones y tenés, aparte, esta idea de seguir liderando el espacio tuyo y todo, creo que tienen opciones más interesantes los dos, ¿no? Dar un paso al costado. Yo creo que en definitiva lo que puede pasar es un escenario donde no tengamos en las listas a Macri ni a Cristina, lo cual es interesante. Es interesante porque al no tener en las listas a estas dos personas que, digamos, son los protagonistas de la grieta que hemos sabido desgraciadamente que es imposible de superar, yo creo que es un paso adelante en este camino a recorrer. No digo que todos seamos amigos y un consenso y vivir en el país de las maravillas, pero por lo menos terminar con esta historia, ¿no? También hay que ver si nacen nuevos referentes políticos que lo único que hagan es cambiar los nombres, pero la grieta sigue igual. Yo confío en que no, que hemos aprendido la lección,
de estas dos personas que en lo personal, valga la redundancia, no tenían ninguna intención de cerrar la grieta, ¿no? Uh-huh. Bueno, las declaraciones de Macri, las últimas sobre todo, donde mostró cuál es el verdadero Macri, las declaraciones de Cristina, que siempre ha sido coherente en tratar, en no interesarle justamente este tipo de diálogos, aunque en la última nota de ese 5N que le dio a Dugan parecía más bonita, pero la realidad es que nunca hizo nada en los hechos como para que esta grieta terminara, ¿no? Entonces el hecho de que no estén los dos en las listas, bueno, me hace tener un poquito más de esperanza en la dirigencia política, está tan mal vista, fruto también de esto, ¿no? Bueno, de que no se puede sentar a consensuar absolutamente nada. Vos sabés que de eso te quería consultar, porque a medida que hablaba yo me ponía a pensar, y con esto no quiero decir en absoluto que los vamos a extrañar, ¿no? En absoluto. Pero Cristina y Mauricio Macri son dos animales políticos de peso pesado, ¿no? Y si me apuraste diría que Cristina un poco más. Son animales políticos muy fuertes y bueno, digo yo que si se van o si se empiezan a quedar de lado, más allá de por la razón por la que fuere, ¿no? Digo, o porque no les dan los números o porque lo que sea. Digo yo que el nivel de la política argentina me parece a mí que medio que queda degradado, ¿no? Los que se los que quedan, la política, ¿decís que queda degradado porque se van ellos? Sí, me parece que los que quedan son menos buenos políticos, me parece a mí, Esto es casi una apreciación casi personal. Digo, no son animales políticos como bueno, nos guste o no. Cristina tiene es una inmensa política, nos guste o no. Pero más allá de la ideología, ¿no? Igual que Mauricio, ¿no? Digo, los que quedan, este banco de suplentes me parece que es más pobre a nivel político, me parece a mí. Sí, puede ser, que tengas razón. Yo creo que lo que tienen ellos dos, de forma indiscutida, es un liderazgo que ninguno de los otros tendría, eso sí. Uh-huh. Pero en cuanto a trayectoria política, yo creo que tienen mucha trayectoria. Es más, la trayectoria política de Macri es bastante menor que la de Patricia Bullrich, por ejemplo. En el peronismo tenés gente que tiene mucha trayectoria, tanto igual que Cristina. Lo que pasa es que, bueno, ha tenido, por supuesto, el peso político, sí, ahí yo no te lo discuto para nada, porque ninguno de los nuevos liderazgos arrastra como arrastra a Cristina. Por eso muchos decían en el Frente para la Victoria y en el Juntos por el Cambio que los líderes tendrían que haber sido ellos, ¿no? Porque ahí sí arrastraban y consensuaban y nadie se les iba a animar a una interna. Ahora me parece todo un aquelarre. Pero digo, en este escenario donde, a ver, dicho mal y pronto, pero digo, donde en el oficialismo todos le esconden el culo de la aguja, ¿no? Porque Cristina no juega, sí, Kicillof desesperado está diciendo, ojo con ponerme a mí, porque yo ya rápidamente quiero presentarme como candidato a gobernador, porque yo no se les ocurra mandarme a la Nación, pues yo no quiero. Y desdoblar. Claro, desdoblar. Encima de doblar. Massa evidentemente tampoco está tan entusiasmado y no lo quieren en la Cámpora, por lo tanto. Digo, ante este escenario, lo hubieran dejado Alberto. Ya está, vaya hombre, choque la nave y vemos qué pasa después. Porque ahora no tienen candidato. ¿Qué le vas a poner a Scioli? Es un delirio. Y bueno, ¿te acordás que yo no sé si te acordás? Yo me acuerdo muy bien que en las primeras charlas que he tenido con ustedes, creo que los viene a buscar la ambulancia. Y estamos en el centro, ¿viste? Abrimos la ventana y es así. Yo en la primera charla que yo tenía con ustedes, antes de que viniera a buscarlo la ambulancia, yo siempre decía que el mejor candidato era Alberto, porque era el que más fácil, al que más fácil se le podía hacer de campaña política, sí, ¿te acordás? Porque claro, tenías el escenario de que había pasado por guerra, pandemia, las peores crisis internacionales, la sequía, la deuda externa de Macri, que ahora, bueno, sabemos por una auditoría que hubo y por informes del fondo que fue realmente una barbaridad, pero bueno, decíamos que era más fácil para hacer campaña, porque el resto, la verdad, ¿qué va a decir Massa? ¿Qué va a decir Scioli? ¿Qué puede decir? Que hizo una buena gestión en Brasil. Bueno,
permitime la duda, yo no sé qué hizo en Brasil, pero bueno, claro. Por ahí sí, pero no sé qué. Claro, porque digo, para perder, como realidad. Vos decís, para perder, a perdedor, bueno, por Guado de Pedro. Pero Guado no lo conoce nadie, sinceramente, Guado lo conocemos claro. Nosotros en el ambiente periodístico, todo bien. Sí. Ahora está dando alguna que otra notita más para sí. Que lo conozcamos un poquito. Sí, como viene de la mano de Cristina, pero yo, un poquito yo me, más. Lo agarro conocido. A Guado y me voy, no te digo a San Isidro. Qué sé yo, me voy a Quilmes, un lugar de ellos, y yo camino por la calle y no saben quién es. Dice, che, este que es el camarógrafo. No, aparte, no tiene idea aparte, quién es Guado de Pedro, la gente. Aparte, ya ves lo que yo temo también, pero esto como ser humano, es que esa dificultad que él tiene para hablar sea aprovechada en la campaña para hacerle un daño que eso sería no creo, parece que ningún opositor caiga en esa bajeza porque además en ese punto mira yo con Guado puedo tener 1.250.000 diferencias de opinión sobre distintos temas en ese punto es yo lo banco a un nivel extraordinario es Guado tiene admirable. Una disfluencia muy grande muy importante y él ha sabido convivir con eso, enfrentar esa situación, salir adelante en esa situación, hablar ante los medios, ante la prensa, ante el mundo. Digo, en esa cuestión, me parece todo lo contrario, me parece un tipo extraordinario, me parece un ejemplo de vida punto. No, yo lo, después, políticamente no coincido en nada, pero en ese punto me parece todo lo contrario. No, lo que temo es eso, es que bueno, qué sé yo, como persona, ¿no? Temo que. Que alguno lo agarre para la chacota. Sí, sería un error. Siempre puede haber alguno. Sería un error absoluto que no haría más que beneficiarlo como a él. Marketing porque, político. Obvio. Tal cual. Pero bueno, el 25 vamos a tener novedades, fruto de la mano de Cristina Kirchner, del dedo más bien, a ver a quién elige, ¿no? Ahí son cuatro las posibilidades. Ella habla de unas PASO acotadas. Ese es el escenario ideal para ella, es decir, no muchas listas, sino un par de listas, con un par de candidatos en cada una, y no mucho más, como para permitir que todo el mundo se vea identificado ahora, con alguna no de las dos. Hay posibilidades que también a perdedor, digamos, como se decimos siempre, el peronismo perdonable, corte con esta gente, porque ya lo vienen diciendo, te lo dicen permanentemente, la Cámpora no es el peronismo. No tiene nada que ver con la historia del Movimiento Nacional Justicialista. Entonces, ¿no puede que en algún momento corten esto y que aparezca un candidato medio lo que pide provincial? Moreno. Claro, y diga, bueno, vamos por acá, vuelve la lista 2. Sí, Schiaretti, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo Schiaretti? Schiaretti no levanta, la realidad es esa. ¿No? Schiaretti tiene fuerza en su provincia, fruto también de una caja importante que alimenta pauta publicitaria oficial y armado de intendencias y todo, innegable esa capacidad que tuvo para conservar la provincia y todo, y está, digamos, haciendo demostraciones de poder como para quizás seguramente en alguna instancia terminar negociando con alguien, ¿no? Es su poder, pero es un poder que no hay que despreciar a nivel local, pero claramente no sale de ese ámbito. Yo creo que el cambio, sí, el cambio en el Frente para la Victoria o en el peronismo, para hablar más seriamente, es inevitable. La Cámpora ha demostrado muchas cosas buenas y muchas cosas malas, ¿no? Las buenas, la capacidad de convencimiento a las nuevas generaciones de que era interesante dar un debate político, esto lo retomo en un momento donde el discurso antipolítica de Milei. Pero eso no crees que fue en la época de Cristina, cuando Cristina era presidenta. Bueno, o sea, esos jóvenes ya no son jóvenes, ¿eh? Ya son un grandote. Está bien. No, pero lo meto igual en el Excel, en la parte del haber. Me parece rescatable eso. Y lo que no fue rescatable, bueno, más allá de las críticas que uno puede tener por la forma de manejarse o por el contenido de sus discursos, también era una realidad política que no supieron armar en el interior, ¿no? Sacando la provincia de Buenos Aires, realmente no supieron armar provincia donde trataban de desembarcar, provincia donde se amenizaste. Esto te habla de la incapacidad de una organización política que en el fondo tenía su razón de ser o su existencia por el manejo de la caja.
cuando vos es solo guita lo que te moviliza, bueno, en algún momento cuando se empieza a cortar el chorro, empiezas a perder tu base de sustentación, que es lo que le pasó a la Cámpora, claramente. Uh-huh. No construían nada. Hay ejemplos de provincias donde trataron de instalarse y todo, generaron mucha expectativa y no pudieron construir ningún castillo de naipes, ¿no? La verdad que fue muy mala la gestión. Y por eso te das cuenta que hoy el kirchnerismo existe, y la Cámpora, solamente en la provincia de Buenos Aires. Porque sí, en el resto del país, por fruto de esta capacidad de construcción, no tienen nada. Y entonces esto terminó condicionando a Cristina Kirchner también a decir: no me presento porque sacando la provincia de Buenos Aires mi fuerza es inexistente. Uh-huh. Así que bueno, el peronismo está fuerte en el interior, sí, porque ha ganado elecciones, pero claramente no son ganadores de kirchneristas o cristinistas, sino que es el peronismo tradicional de las provincias. Sí, no emerge, inclusive si uno se pone a pensar en esos viejos caudillos o en otras elecciones, no emerge ninguna figura, como decía Gustavo, no hay ninguna figura del peronismo que pueda emerger post Cristina, ¿no? Y eso también lo debilita. No hay ninguna imagen fuerte, caudillesca, como nos tiene acostumbrado históricamente el peronismo. De Perón para acá siempre generaron alguno, con cualquier ideología, ¿no? Estamos hablando de Menem y Néstor, por ejemplo. Han generado un caudillo que se han puesto delante de la gente, inclusive en el 2003 la figura de Duhalde emergiendo y entrando ahí a la Asamblea Legislativa, viste, como Salvador y demás. Han planteado estas cuestiones siempre desde el punto de vista personalista, ¿no? Y no emerge ninguno, no hay nadie. Vos recorres el país, recorres las provincias peronistas y no hay ninguno que emerja por sobre los demás, ¿no? Por el contrario, te diría que son todos bastante chatos, ¿no? Sí, bueno, le ha pasado mucho a la política. Uh-huh. Que no tiene para presentar demasiadas cosas nuevas, y es lo que en definitiva terminó de divorciar a la sociedad con la dirigencia política, ¿no? Yo tengo un miedo del voto en blanco que sea tremendo en estas elecciones. Bueno, sí, en Ushuaia, en Tierra del Fuego fue del 20%. 20%. Claro. Sí. Hay que ver qué pasa con todo ese fenómeno, ¿no? Porque cuando no te enamora ningún candidato, no quiere decir que esos votos vayan al voto bronca o a los candidatos antisistema, sino que muchas veces es más racional, y esta racionalidad hace que te lleve a votar en blanco, ¿no? Yo creo que va a haber mucho voto en blanco. Así como todos hablan del fenómeno Milei y todo eso, que estamos viendo que en las elecciones esos tercios no existen en realidad, porque ahora hubo unas elecciones en Córdoba, en un municipio, y sacó el 3%, sí, que ganó un candidato radical, y la verdad que eso no se ve, esa historia de los tercios, ¿no? Me parece que es más un invento del kirchnerismo en algunos casos, un invento de los medios en otro, pero no pasa por ahora, por lo menos lo que demuestran los resultados, de una realidad que sí existe en la ciudad de Buenos Aires y quizás también en alguna zona del conurbano, pero si vos mirás la verdad, objetivamente, ¿no? Los resultados, 3% ahora en Córdoba, sí, 6% en las elecciones de que pasaron hace un par de semanas, casi 0% en las elecciones en Jujuy. Bueno, yo creo que obedece también chiquitas, qué sé yo, pero sí, no mucho más. Obedece también, me parece, que a la larga y en definitiva y al final del día, me parece que somos una sociedad bastante conservadora, digo. No nos vamos a jugar por cosas disruptivas. Me parece a mí que nunca ha sucedido eso. Y creo que Milei de alguna manera encarna un poquito esta idea disruptiva de romper con todo y modificar. Digamos, acá ni siquiera funcionó el váyanse todos de 2001. Digo, Sí, porque hay propuestas revolucionarias que tienen más que pueden resultar más interesantes. Entonces, sí, te diría que rompen para bien, sí, ¿no? Tal pero cual. Cuando vos decís, bueno, voy a romper todo, pero ¿para qué? Para que los órganos se vendan libremente, ahí yo no sé si mucha gente. Sí, coincido. Qué sé yo. Las propuestas de izquierda, por ejemplo, son revolucionarias y rupturistas en muchos casos, pero el fin, más allá de que coincidamos con los métodos o no, uh-huh, es bastante noble, porque te dicen, no, ¿para qué coman todo lo que no tienen para comer? Sí, sí. Bueno, ¿quién se puede negar mientras tienes un chico que se muere de hambre a decir, uh-huh, no le den de comer?
En cambio, si viene otro y te dice, no, mi propuesta es rupturista, revolucionaria, pero si este chico no tiene para comer, bah, ¿qué va a hacer? Se tiene que morir porque su elección es de no comer. Bah, sí, me parece es duro. Ahí, aunque sea de un punto de vista, no sé, humanista, uno la piensa 3-4 veces. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad que nadie tiene la varita mágica. Cualquier análisis parece que va cambiando en función también del paso del tiempo, y el paso del tiempo nos va demostrando objetivamente cuáles son los números, ¿no? Uh-huh. Yo lo que te decía de los resultados electorales de la provincia del interior te muestran un poco eso, qué es lo que está sucediendo. Sí, sí. Y yo creo que cuando tengamos definido ya el candidato del Frente para la Victoria, quién va a ser el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires, quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio, tanto en la ciudad como a nivel nacional, bueno, vamos a tener el panorama más claro y ahí sí vamos a poder hablar sin tanta especulación. Sí, podremos ser más concretos, tal cual. Pablo, claro, querido, sí, hay que esperar el desarrollo de este país, ¿eh? Ay, Dios mío, qué cosa. Pablo, pero querido, por lo menos nos da de hablar. Seguro. Sí, 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 sí. Entretenido abrazo grande, amigo.